Hoy me voy a infiltrar con un noob, pero con la fruta Doug en Bloodsroot. Pues sí, gente, así como lo escuchan, nos vamos a estar metiendo en servidores y ver qué opinan la gente que tengo la fruta Doug. Pero gente, este video es desde el futuro, les estoy diciendo que en este video pasó algo muy extraño y que solo fue un servidor, pero ya van a ver qué pasó realmente. Pues como sabrán, tenemos una serie de muchos videos infiltrándonos como noob para pedir frutas, con varias frutas, etc. Y nos vamos a estar vistiendo como noobs, obviamente, pero cuando me empiecen a tratar mal, les sacamos la Doug despertada y les pegamos un puñetazo en la cara, chavales. Así que gente, como habrán escuchado, este video va a quedar muy épico, así que no olviden dejar un like ni suscribirse. Muchas gracias a los miembros del canal, muchas gracias a todos. Pero bueno, gente, obviamente hay que vestirnos como noob, ¿no? Para comenzar, así que nos ponemos el bacon hair, obviamente, y nos tenemos que cambiar a raza human. Gente, era que yo estoy harto de cambiarme a raza human. En todos mis videos siempre es: me cambio a raza human y luego me tengo que volver a cambiar a shark. O sea, esto es muy hartante, gente. Miren, gente, ya me estoy quedando sin robots, ya me estoy quedando pobre. Literalmente solo voy a tener dos intentos. O sea, es mentira porque tengo los fondos de mi grupo, pero espero no llegar a eso. Y Rabbit, no puede ser, qué mala suerte. Mi último intento, gente. Y me salió la... por fin, gente, la human justo con mis últimos robots. Qué suerte, qué suerte. Nos ponemos la Black Cape, la Slingshot y finalmente la Saber. Y como podrán ver, gente, ya somos unos noobs, pero falta la cosa final y más importante, que es la Doug despertada, obviamente. Así que nos la skipamos por aquí. Ya tenemos la Doug despertada. Así que yo, gente, creo que es un momento de meternos a un público. Gente, me acabo de ir en este servidor, pero veo como que tres amigos están hablando. Yo estoy acá escondido por si es que son gente mala que me quiere matar. Pero miren, estoy diciendo: hola, chicos. Hola, amigos. Oigan. A ver, ¿qué dice ese que oigan? Dime, ¿qué, pero qué estarán hablando estos chavales? ¿Qué pasó? ¿Y si matamos a los noobs? ¿What? ¿Pero qué le pasa a este chaval? ¿Quiere matar a pobres noobsitos? ¡Buena idea!, le dice el otro. Y si se llaman abusanoobs, abuesabuelitas. ¿What the fuck con estos chicos, gente? Tengo un plan. ¿Cómo así que tienen un plan para matar noobs? ¿What? Me caen mal los noobs, pone uno. Le pone otro, ¿cuál? A ver. Gente, parece que la abusabuelita es como el líder de todos, ¿no? Pareciera ser. Vengan donde nadie nos vea. Pero ellos no saben que yo estoy aquí, los estoy viendo. A ver, gente, tengo que ir con cuidado a seguirlos y que no me vean estos chavales, porque pues no queremos que descubran que hay un noob atrás de ellos, ¿eh? Vamos, 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 gente. Que hay gente, ya. Miren, 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 los podemos ver acá detrás de la puerta, a ver. Y si uno, miren. ¿Qué? A ver, ¿qué dice este chaval? ¿Dónde los monos? Parece que quieren ir a la jungla. ¿What the fuck? ¿Por qué ahí? Siempre hay noobs ahí. Es verdad, gente, ahí siempre hay noobs, porque ahí siempre están los que quieren pedir frutas gratis. Lo pone el rojo. Ahí hay muchos. Buena de ir ahí, gente. Estos chavales son muy malos. ¿Quieren matar noobs sí o sí? ¿What the fuck? Lo pone el rojo. Siempre piden frutas allá. Justo lo que yo dije, gente. Lo otro pone: dale, vamos, vamos, gente. Parece que quieren ir y se fueron con la portal, gente. Creo que están ahí esperando para matar noob. Pero bueno, gente, hay que ir ahí para ver qué tal. Gente, ya estamos aquí en jungla y aquí están los tres tipos hablando. Dice uno: aquí habrá muchos noobs. Parece que vienen aquí a buscar noobs. Espero que no me encuentren porque estoy súper mal escondido. Uno pone: sí, hay que matarlos. ¿What the fuck? Dan asco, pone. Gente, creo que este chaval literalmente son haters número uno de los noobs. ¿Les parece si nos separamos para buscarlos? Uy, gente, vamos a atrapar uno desprevenido. Creo que esa es nuestra oportunidad. Sí, vamos, sí, sí. Ok, gente, parece que se van a separar. Espero que no vengan para este lado. Ok, gente, parece de que se están separando. Creo que vamos a ir por ese con el casquito, ¿no? Porque es como que el que veo más normal. Pero, gente, hay que ir con cuidado. Ir como muy despacito para que no nos vean, gente. Ir como por aquí. Ay, no, mono. Y venimos, gente. Le vamos a decir como que parece que ni siquiera nos ve hasta ahorita. Y le vamos a decir como que: hola. A ver, espero que los demás no nos vean, ¿eh? Ash, qué asco, un noob. Espero que los demás no tengan abierto el chat. Le vamos a escribir: bro, ¿por qué me tratas así si apenas estoy comenzando a jugar? Porque los noobs son molestos. What, gente, ese tipo está siendo muy agresivo, ¿no? Y tu ropa es de pobre. Pero, gente, le vamos a decir: pero, what the fuck, pero qué le pasa, gente. No, gente, parece que nos quiere matar. Rápido, gente, pueblo pirata, gente. No puede ser, ese tipo parece que nos quiere matar. O yo no sé qué pasa, gente. Aunque bueno, gente, tenemos que irnos rápido de aquí porque creo que ese tipo nos va a querer matar. Gente, hay que buscar esta isla donde está este mob líder, donde literalmente no va nadie, gente. Está por ahí, tenemos que ir rápido. O nos vámonos, gente, nos equipamos a portal para ir más rápido. Creo que ese tipo ya está viniendo a buscarme. Gente, rápido, me tengo que cambiar de habilidades. Miren, Jackie ya está por aquí, gente, rápido. 2400 250, esto y esto, gente. No puede ser, parece que, gente, tengo una idea, nos vamos a dejar de golpear un golpe para que vea cómo sobrevivimos a su golpe, gente. Ah, que estás sorprendido, chaval, porque sí puedo sobrevivir a ti. Ahora llegó tu momento de experimentar con mi dog, chaval. ¿Qué te creías? ¿Que yo soy un noobcito nada más? No, bro, yo tengo la dog despertada, bro. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees tú, chaval? ¿Que en realidad yo soy un noobcito? Nah, bro, yo soy un pro, bro.
Toma. A casa, a casa, a casa, bro. Toma. A Busanub. A casa. Gente, este tipo se acaba de re sorprender seguramente con esto, gente. Bueno, gente, ya estamos llegando a esta isla y vamos a ver con este chaval que parece ser amigo de ellos. A ver. Le vamos a decir, hola, bro. Casi me matan tus amigos. No me sorprendería que ese tipo también me quiera matar. Me dice, sí, lo vi. What the fuck? ¿Cómo que lo vio? O sea, parece que lo vio, gente. Pero ¿por qué no me quiere matar? Estuvo muy mal. What the fuck? Gente, ese tío parece que es como bueno, pero no entiendo por qué. O sea, ¿está peleado con sus amigos o los quiere matar o qué pasa? Ando en contra que maten a los noobs. What the fuck, gente. Ahora le vamos a preguntar. Pero bro, entonces, sepárate de tus amigos. No los quiero perder, nos dice. Tú podrías ganarles si mejoras, nos dice este chaval. Pero este no sabe que yo los gano porque yo soy un pro con la Dou. Tú podrías ganarles si mejoras, nos dice este chaval, ¿eh? O sea, este tipo parece que es buena persona. Pero bueno, si no va a dejar a sus amigos, yo tengo una pregunta muy interesante que pedirle. Le vamos a preguntar, ¿y de casualidad no sabes dónde están tus amigos? No sé si decirte. Pero, ok, gente, parece que tampoco quiere perder a sus amigos, ¿eh? Porque los podría perder. Uy, bueno, tiene sentido, ¿eh? Bueno, gente, creo que no nos va a decir, pero te daré una pista, ¿eh, gente? Ok, ok, eso me interesa. Es un lugar de pelea, gente, creo que ya sé dónde es. Creo que es en el Coliseo, gente. Le voy a decir muchas gracias por la info, cabal. Y bueno, gente, yo creo que es momento de dirigirnos hacia Coliseo. Gente, ya estamos aquí en Coliseo y vamos a ver qué dicen estos dos chavales. Ey, bro, ¿cómo te fue mataste ese noble? Pregunta, creo. Se me complicó en matarlo. What the fuck? ¿Qué pasó? Le pregunta el Darwin. Fui a matarlo porque sería tarea fácil, pero al final me ganó. ¿Cómo que ese noob te logró matar? A ver, gente, aquí aparecemos nosotros. Ey, tú mataste a tu amigo. Yo nada más le voy a poner una carita feliz para que entienda que lo humillamos a su amigo. Hay que darle una lección a este noob, dicen. Miren, de hecho, aquí apareció el bueno, la buena persona. Ey, mira, esa usa abuelitas, le dice el Darwin. Bro, dale una lección a ese noob, le preguntan. Ay, no, gente, no quiero pegar contra la usa abuelitas. Gente, no le podía tocar a ninguno de estos otros dos, porque este chaval sí es buena persona. Bueno, está bien, gente, vamos a matarlo, porque, gente, no, ¿qué más nos queda, no? Y vamos, gente, toma. Gente, no creo que se me complique tanto, pero igualmente, gente, no me gusta hacer este tipo de cosas. Gente, le vamos a hacer un combo. Y bueno, gente, ¿qué más me queda? Bye, bye, chaval, bye, 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 bye. Perdóname, no quise hacer esto. Ay, no quiero ver qué le van a hacer a la voz abuelitas. Espero que no lo traten tan mal. Pero Dios, ¿cómo te ganó? Bro, ¿cómo te logró matar? No puede ser, gente. Bueno, por ahora lo bueno es que no lo están tratando mal. Es muy proponente. Eres malísimo. Bueno, gente, retiro lo dicho. No puede ser, pobrecito. Eres malísimo, le ponen. No sirves para matar a un noob. Ahora dice, ahora me toca a mí humillarlo, gente. Parece que ahora este quiere un PvP contra mí. What the fuck? Ok, gente. Le vamos a hacer un PvP a este chaval de por aquí. A ver qué tal nos va, gente. Este sí no le voy a tener nada de piedad. Este sí lo quiero matar de uno, este mala persona, bro. Pero vente por aquí, chaval. Vente. Ok, gente, este parece que no es tan malo. Este parece que no es tan malo, ¿eh? Ok. Y parece que viene, pero no. Toma, a ver si nos da. Y no puede ser, gente. Parece que nos va a conviar. Pero no sabe este chaval que yo soy un profesional usando mi fruta, bro. Toma. Es que no te quedó claro, bro. Toma. Y por último, toma. Ok, gente, fallamos eso, pero igualmente. ¿Dónde está este chaval? El personaje se fue hasta allá arribota. What the fuck. Y Toma, casa, bro. Y si es que no te quedó claro, toma esto. Toma. Gente, creo que ya le ganamos a este chaval. A casa, bro. A casa. No puede ser, gente. No lo logramos matar al final, ¿eh? Creo que este es como que uno de los más buenos, ¿no? Pero igualmente, a casa. ¿Crees que eso por contra nuestra Dou despertada? No, bro, a casa. Bueno, gente, ya le ganamos a este chaval y vamos a ver en qué terminó esto. Bro, eres igual de malo que el matabuelas, no puede ser, bro. Lo está reinsultando este chaval. Pero, ¿cómo un noob como ese tiene una Dou full a WK? Bueno, es verdad, parece que ya lo está empezando a descubrir un poquito, ¿eh? Pero él dice, pura excusas, ¿eh? Se están tratando medio mal, ¿eh? Tú no puedes decir nada, a ti igual te ganó. Bueno, es verdad, yo también le gané a este, ¿eh? Así que él no puede decir tantas cosas como está hablando ahorita. Deja a este melumillo. Ok, gente, parece que este también quiere un PvP contra nosotros, ¿eh? Nos vamos a humillar y literalmente le vamos a ganar a todo su grupito de amigos en este momento, gente. Aunque este es como el líder, ¿no? Así que este creo que va a ser como el más pro de todos. Aunque bueno, no sé. Y no puede ser, gente, no sió. Parece que nos va a meter su combo, no puede ser, gente. Y ok, gente, tenemos que ser más cuidadosos porque vimos que este chaval no está nada malo, ¿eh? Le dimos bien. Tómate todo ese daño, bro, y a casa. Ok, casi que me da eso, ¡No! Gente, nos dio. Y... No, ¿a dónde me metí, gente?
Y... no. Me salió mal y, gente, sí le dimos GG's. Ah, gente, ya le ganamos GG's a este falopa, bro. A casa, falopa. Te apuesto que Darwin lo va a reinsultar a este pobre falopa. Bro, ¿cómo eres tan malísimo? ¿Cómo te ganó ese noob? Lo predije literalmente. Nah, qué asco pone el falopa. Gente, gente se anda reinsultando. Snoop es puro spam. Ah, gente, no puedes decir nada, te ganó dos veces, gente. Esos tipos andan literalmente recontra insultando. ¿What? ¿Qué hace el chaval ¿qué hace el chaval bueno por aquí? A ver qué nos dice. Porque ando con ellos, gente, nos dice. Es decir, sí, bro, ¿ves cómo esos son malos amigos? Sí, bro, no te juntes con gente así. Hay que decirle que sí, bro, no te juntes con gente así. Porque literalmente, mira, estos dos están repeleando. Déjalos a ellos. Hay que ser amigo los dos. Bueno, gente, creo que esto les dijo un claro lección. Así que bueno, mi nuevo amigo y yo, el matabuelita, el abusabuelita, y yo, terminamos este video, gente. Así que bueno, yo soy Lego y bye.